Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos a los medios de comunicación en esta mañana de lunes. Es un gusto veros, la verdad. Deciros que hoy es en la rueda de prensa que os hemos convocado, es para explicaros la presentación de los presupuestos municipales para el 2021, unos presupuestos municipales que tenemos intención la próxima semana de aprobarlo en el Pleno Municipal de forma inicial y que quería desgranar conjuntamente. Me acompaña no solamente el teniente alcalde y relacionado con el tema del área de economía, sino que también me acompañan el resto de tenientes de alcalde de las distintas áreas y, como decía, pasar a desgranar un poco en qué van a darles las líneas generales de en qué van a consistir el presupuesto 2021. Decirles que es el presupuesto más amplio, más grande que ha tenido la ciudad de Fuenlabrada en un momento, el más complicado probablemente que vamos a vivir, que es el 2021. A nadie se le escapa que acabamos de una pandemia y que, todos los indicios nos hacen pensar que vamos hacia una crisis económica importante. Y lo que hemos hecho desde este presupuesto, un presupuesto que el equipo de gobierno lo presenta como un presupuesto progresista, un presupuesto expansivo y un presupuesto que no deja a nadie atrás en un momento que se augura complicado. Un presupuesto que consta de 205 millones y medio de euros, de los cuales 30 millones van destinados a inversión en el municipio. Esas son las grandes líneas generales y, si me permiten, les voy a hablar de prioridades políticas, ¿no?, que yo creo que es lo más importante que se puede transmitir en un presupuesto. La primera prioridad del equipo de gobierno, indudablemente, es la salud de los vecinos y las vecinas. Es decir, esto es un aspecto que, si bien viene recogido en el presupuesto, en algunos de sus parámetros, el 100% del presupuesto municipal, en cualquier caso de que fuera necesario en un momento determinado, como lo hemos hecho en el 2020 a partir de marzo con la pandemia, irá dirigido al 100% para salvaguardar la salud de nuestros vecinos y nuestras vecinas, como lo hemos hecho en el 2020, teniéndolo como prioridad. No podemos, tenemos que ser, ante la falta de la apuesta por la sanidad por parte de la Comunidad de Madrid, desde luego del Ayuntamiento de Fuenlabrada, vamos a cubrir esos aspectos y serían prioritarios. Ahora bien, el presupuesto tiene que tener una estructura básica, y en esa estructura hemos establecido las dos prioridades que nos vienen caracterizando a los equipos de gobierno socialistas, a los equipos de gobierno progresistas de la ciudad de Fuenlabrada. En primer lugar, la protección social. Va a haber un incremento muy importante en las partidas destinadas a esa red social, a esa red para que nadie se nos quede atrás. Vamos a impulsar nuestras políticas sociales, nuestras políticas de protección social, de manera que en un momento complicado como el que parece que vamos a afrontar, pues no se nos quede nadie atrás, como decía anteriormente. Y luego, un aspecto fundamental para un municipio como el nuestro, y para un municipio que va a apostar también por dar cumplimiento, el equipo de gobierno, por dar cumplimiento a los a los compromisos que adquirimos cuando nos presentamos a las elecciones municipales, un presupuesto que está basado también en la inversión. Estamos hablando de 30 millones de euros destinados a inversión directa y ayuda al tejido productivo, de manera que lo que va a fomentar también es el incremento de la creación de empleo en nuestra ciudad. Básicamente, creo que nosotros tenemos unas líneas, es complicado en un momento, como decía, de crisis económica que nos auguran, de plantear el logro de esos objetivos que nos hemos planteado en el programa electoral, pero nosotros hemos hecho el esfuerzo de plantearlo en partidas que, van a ver luego, el concejal de Hacienda le desgranará. Pero por darles alguna serie de datos que, de alguna forma, ponen de relieve qué es lo que queremos hacer en Fuenlabrada y cómo vamos a ser innovadores. Yo creo que siempre se nos ha caracterizado a Fuenlabrada por ser innovadores en sus propuestas, en sus proyectos. Por ejemplo, hemos destinado 800.000 euros para la adquisición de material informático para los colegios, sabiendo que no son competencia nuestra. Pues hemos visto la necesidad de lo que hemos vivido en la pandemia,
España y no queríamos que ningún chico ni ninguna chica se nos quedara atrás por no tener dispositivos informáticos, y ahí el Ayuntamiento de Fuenlabrada vamos a ser el primer ayuntamiento a nivel nacional que, poniendo 800.000 euros, podamos hacer que estos niños y niñas no se queden atrás, como decía. O, por ejemplo, un programa de vivienda, de ayuda a la vivienda, que tan necesario entendemos que va a ser, un programa que se va a diseñar en el próximo año y que va a costar de 200.000 euros con la con el interés de que esto vaya incrementándose para que no haya dificultades de que nadie tenga problemas de acceso a la vivienda, sino que nadie tenga problemas de quedarse en la calle en un momento determinado, generando nosotros una red que evite estas situaciones. Decía que este presupuesto, un presupuesto expansivo de 205 millones y medio de euros, que tiene como base fundamental todo el trabajo que se ha venido desarrollando en el pasado. Es decir, tenemos una ciudad con unas cuentas saneadas, y esto hace que podamos aspirar a este gasto tan importante en el municipio. No obstante, esas cuentas saneadas también vienen, nos van a facilitar el hecho de poder contar con el remanente que tenemos en el ayuntamiento, que va a ser de más de 30 millones de euros. Tendremos la posibilidad, eso no está incorporado en este presupuesto, pero tendremos la posibilidad de contar con ese dinero para hacer uso y destinarlo al municipio de Fuenlabrada. Y un aspecto muy importante que no quería dejar pasar, aunque no lo contempla el presupuesto, es la intención como equipo de gobierno de pedir financiación al BEI, al Banco Europeo de Inversión. Creo que es una iniciativa probablemente a nivel municipal pionera, porque solamente grandes ciudades como grandes capitales se meten en este tipo de negociaciones con el Banco Europeo de Inversión, un banco europeo público, que de alguna forma lo que nos garantiza no solamente es ir en mejores condiciones financieras, sino, y más importante, desde luego, para este equipo de gobierno, es que tendremos que dar cuenta de aquellos proyectos que van a ser financiados con ese dinero, con lo cual yo creo que es también un esfuerzo de transparencia en la misma dirección y que va a ser de agradecer también por los vecinos y las vecinas. Estos serían los grandes rasgos del presupuesto. A continuación, el teniente de alcalde, que coordina el área económica, desarrollará las grandes cifras del presupuesto, que vuelvo a indicar, es un presupuesto de 205 millones y medio de euros, el presupuesto más grande, con mayor cuantía económica, del que se ha sido dotado un presupuesto municipal en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. El alcalde ha establecido el marco de las líneas fundamentales de tipo político y estratégicas que plantea, pues un presupuesto, como ha definido, expansivo y radicalmente progresista, en la medida que esos 205 millones y medio de gasto van dirigidos fundamentalmente a la protección de los más vulnerables, a los retos estratégicos planteados de transformación de la ciudad y, por supuesto, a la dinamización y la reactivación económica. Yo pasaré a continuación a hacer un desglose de las cifras fundamentales de esta estructura. Nos detendremos en tres aspectos fundamentales, por supuesto, en las ordenanzas fiscales, es decir, una de las herramientas fundamentales es la línea de ingresos, la parte de política de gastos, y luego nos dedicaremos a hacer un breve desglose del anexo de inversiones. Yo creo que hay que recordar el tema de las cuentas saneadas y la capacidad que tiene este ayuntamiento acreditada para poder hacer y presentar estos gastos. Se hace también porque se acompaña con unos modelos de ingresos, y en concreto a través de las ordenanzas fiscales, muy prudente. La línea es hacer que los servicios y todos los recursos que tiene el ayuntamiento sean sostenibles. Y en este caso, la propuesta que se ha traído incluye más reducciones y más bonificaciones en los diferentes tributos y tasas que plantea el ayuntamiento. Entendemos que es un momento donde hay que hacer un gesto y una consideración con los vecinos y vecinas que lo están pasando mal, y al mismo tiempo hacerlo de tal manera que con prudencia y solvencia permitan que los servicios se mantengan. En este caso, ayudar a las familias y ayudar a las empresas locales, al tejido productivo. Aquí quería destacar especialmente
presente y recordar, cuando ya presentamos la aprobación inicial de las ordenanzas y para el próximo pleno se llevará la aprobación definitiva de las mismas, la reducción ya por octavo año consecutivo del IBI en la cuota municipal, en el tipo general, que afecta al 100% de los usos residenciales de las viviendas y prácticamente al 98% de los usos productivos de los locales, donde prácticamente este ayuntamiento se está acercando al mínimo en lo que corresponde a la cuota municipal, al 0,42%. Significa prácticamente un ahorro acumulado durante los últimos 8 años de 21 millones de euros. Esto, además, se suma con una nueva bonificación para las familias numerosas, con un sentido progresivo, donde el cálculo y la estimación que hacemos es que se beneficiarán prácticamente el doble de las familias numerosas que se están beneficiando actualmente, y que consiste básicamente en poder trasladar de 3.500 a 5.000 el tope per cápita para poder acceder a las bonificaciones. Recordar que si a lo largo de este año se llevó una reducción de la tasa de terraza velador para apoyar a los hosteleros, en este caso estamos hablando de mantener un 50% de la bonificación de este año, planes de flexibilización y pagos bonificados para que la gente pueda domiciliar y suponga un ahorro de un 2%. Medidas también como fiscalidad verde, tanto con una bonificación en el ICIO a un 50% para aquellos que hagan instalaciones en energías alternativas y también para aquellos que trasladen sus vehículos del modelo diésel a cualquiera de etiqueta eco. Es decir, se plantea en un contexto de presupuestos donde hay mayor movilización de recursos, mayor gasto, una demostración, gracias a unas cuentas saneadas, de la capacidad, de manera prudente, de bajar, de dar un alivio fiscal a las familias y particularmente a los sectores productivos. Pero centrémonos en la parte de gastos, como decía. Si comparamos con 2020, supone un 7% de incremento en las políticas de gasto, 13 millones y medio más, hasta alcanzar la cifra de los 205 millones para la protección y transformación de la ciudad. Son 5 las áreas fundamentales y todas crecen. Área de agenda social, incrementando las políticas de protección y de bienestar social, lo que conocemos como servicios sociales, un 13,75%, incluyendo también un incremento sustancial en la residencia municipal de la tercera edad, y luego me detendré con datos sobre apuestas y programas de apoyo a los mayores, alcanzando la residencia municipal casi un 16% de incremento. Planes de empleo, ayudas directas al tejido productivo, reactivación económica es otro de los grandes pilares. Estamos hablando de un casi 30% de incremento en programas de empleo y formación y casi un 67% en apoyo directo, en ayudas directas al comercio local y a la hostelería, al tejido productivo mayoritario, que son autónomos y pymes de nuestra ciudad. La Agenda Verde también, hablando porcentualmente, tiene un papel fundamental. Las políticas de medio ambiente, programas de energía sostenible y movilidad sostenible, tienen un 17% de incremento, y transporte público un 74% en una línea estratégica de potenciar la electrificación de la empresa municipal de transporte. La transformación digital, los retos, la situación de pandemia no nos tiene que entretener a los grandes retos y compromisos que se habían planteado. Y uno de ellos, a comienzo de legislatura, era la transformación digital, la administración electrónica. En este caso, somos plenamente conscientes de la eficacia que dará para la prestación de servicios a los ciudadanos, pero una situación de pandemia nos parece que además es una medida fitosanitaria. Incrementamos un 23,42%. Y, por supuesto, con un apartado fundamental, y como refería el alcalde, con el anexo de inversiones, toda la regeneración urbana, todo el proyecto de modernización de la ciudad, que alcanza un incremento de un 26% en el cómputo total respecto a las inversiones que se estaban realizando y ejecutando en 2020. Partidas claves en general en todas las áreas, que crecen entre 2 y 3 millones de euros, todas las que he mencionado fundamentalmente en gasto corriente, excepto una medida de austeridad que se plantea desde Alcaldía, que reduce un 20% su consignación presupuestaria. Me vais a permitir ir desgranando por cada
prácticamente delegación o área, ¿cuáles son las medidas fundamentales que se plantean en este presupuesto? 19,3 millones de euros para políticas de servicios sociales y promoción social. Destaca especialmente el aumento de un 25% hasta alcanzar 3.600.000 euros todas las prestaciones sociales para familias vulnerables. Estamos hablando de un beneficio de unas ayudas para más de 9.000 familias de nuestra ciudad. 5,5 millones, si computamos, si sumamos la Concejalía de Mayores con los programas para mayores de servicios sociales, que permiten ampliar la atención domiciliaria, la extensión a los servicios de teleasistencia, potenciando el servicio de comidas a domicilio. Destaca especialmente el incremento hasta alcanzar 2,5 millones, suma 500.000 euros más, en concreto para todo lo que tiene que ver con ayuda a domicilio. Nos parece que los mayores son uno de los públicos vulnerables, son fundamentalmente los que se merecen un gran esfuerzo y que cuenten con su ayuntamiento como un gran escudo social. Hablaba de una transferencia directa de 250.000 euros para la residencia, para que mejore la ratio de atención de trabajadores y trabajadoras de media hacia los que están en la residencia, pero también, y voy a ir añadiendo información sobre inversiones, 450.000 euros que van a ir, además extras, directamente a la rehabilitación y mejora de la residencia municipal Villalena. Me gustaría recordar también la optimización y el refuerzo de una partida de 900.000 euros para el Fondo de Protección a la Infancia, lo cual va a suponer realmente, para especialmente los menores y sus familias, una gran ayuda. La Concejalía de Educación, una referencia dentro de la Comunidad de Madrid, en tanto en cuanto al Ayuntamiento, es la ciudad que mayor inversión pública municipal ofrece de toda la comunidad, alcanza una cifra de 11 millones de euros, sube prácticamente 6,6%, y ahí ya se ha destacado no solamente el incremento y sostenimiento de programas como las Universiayudas y las Fuenbecas con 1.825.000 euros, estamos hablando del programa al que refería antes el alcalde, de los 800.000 euros con las tablets escolares para romper la brecha digital educativa, 430.000 euros en climatización en los centros escolares, o ejemplos de cómo se puede llegar a utilizar un remanente, los 875.000 euros para los purificadores EPA. En tanto en cuanto a la agenda social es importante, también se ayuda a las familias a través de desarrollo económico, empleo, comercio e industria. Experimenta ese área un porcentaje muy, muy importante, 20,34% de crecimiento, combinando medidas fiscales, ayudas económicas directas e inversiones municipales hasta alcanzar 6,5 millones de euros. Se incrementa 1.200.000 euros para planes municipales de empleo y para programas de ayudas directas a los comerciantes y a los emprendedores. A lo que debemos de recordar, el beneficio entre 2020 y 2021 con la reducción de la tasa de terraza velador de 400.000 euros que los hosteleros han podido ahorrarse este año. Y recordar, 1 millón de euros más prácticamente 400.000 euros en subvenciones para todo el desarrollo de zonas industriales y las entidades de conservación de los polígonos de nuestra ciudad. El área de Ciudad Viva, el área de apoyo a todas las iniciativas de índole cultural, de índole deportivo, de participación ciudadana, de participación juvenil, en una situación como actual requieren un apoyo importante. Incremento hasta un 8,17% del total de las consignaciones presupuestarias. Una concejalía de cultura que cuenta con 12 instalaciones deportivas con 1.400.000 euros o la rehabilitación de instalaciones culturales, prácticamente 1 millón. Así, la delegación de feminismo también, prácticamente un 7% para aumentar las políticas de lucha contra la violencia de género y en favor de la igualdad. Una dotación de 500.000 euros para adquisición de suministro COVID. Y decía antes, un incremento muy importante en el área de modernización, prácticamente alcanzando pues una cifra de 1 millón de euros en gasto corriente y 1.556.000 para el desarrollo web, aplicaciones que permitan el desarrollo de la administración electrónica. Y termino haciendo especialmente referencia a todo lo que tiene que ver con el área de desarrollo urbano sostenible y las inversiones que se desarrollan en la ciudad. Lo primero, recordar que se ponen en carga 1.200.000 euros para toda la puesta en marcha de planes de urbanismo y de agenda verde, particularmente la agenda urbana, el Plan General de Ordenación Urbana y dos estudios fundamentales de movilidad sostenible, como son el PEMUS, para el diseño y urbanización de itinerarios ciclistas,
y para la movilidad sostenible en toda la ciudad, que es el MOVES. A mí me gustaría aquí centrarme con dos cifras muy rotundas y muy nítidas. Para el proyecto de diseño y urbanización de itinerarios ciclistas, 1.300.000. Para el proyecto de adquisición de autobuses eléctricos e infraestructuras para su recarga, 3.300.000. Limpieza viaria aumenta 1.800.000. El programa de vivienda al que hacía referencia el alcalde, un incremento de un 12% la consignación para el Instituto de la Vivienda, con una consignación total de unos 872.000, si sumamos los 200.000 del nuevo programa de vivienda. Y en diferentes inversiones que crecen ese 26% al que me refería antes, hablamos de 5.5 millones para la mejora de acceso y conservación en la infraestructura y espacios públicos, zonas verdes y espacios infantiles, 1 millón para la mejora de eficiencia energética en nuestra ciudad, una remodelación del proyecto de la Junta de Distrito de prácticamente 1.5 millones de la Junta de Distrito de Loranca, equipamiento de bomberos prácticamente alcanzando los 400.000 euros, en definitiva, una puesta en carga y unos recursos de un anexo que alcanza prácticamente los 30 millones que permiten hacerse una composición de cuáles son los aspectos más importantes y cuáles son las prioridades del equipo de gobierno para 2021. Empezar al turno de preguntas y por concluir, que creo que a veces nos encanta hablar de números y es complicado seguirnos. Creo que hay que lanzar un mensaje muy importante a la ciudadanía de Fuenlabrada. Vamos a trabajar en tres direcciones. De forma prioritaria, la salud de nuestros vecinos y vecinas. En cualquier momento estamos en disposición de destinar el 100% del presupuesto municipal para salvaguardar la salud de los fuenlabreños y las fuenlabreñas. En segundo lugar, la protección social en nuestro municipio. Hemos sido siempre referente a nivel, no solamente de la Comunidad de Madrid, sino a nivel nacional en cuanto a programas de protección para aquellos que son más desfavorecidos y, en este caso, no solamente los vamos a mantener, sino que los vamos a aumentar con programas, con nuevas iniciativas, con aumento de partidas dirigidas en esta dirección. Y, en tercer lugar, y no menos importante, paquete de inversiones destinado fundamentalmente a modernizar la ciudad, a ser una ciudad de vanguardia, a estar, completamente alineado con los objetivos que se marcan desde la Unión Europea con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible. Sabéis que somos Fuenlabrada va a ser ejemplo como modelo de la agenda urbana. Vamos a trabajar con todo lo que tiene que ver con energías limpias, lo decía antes el concejal, todo lo que tiene que ver con ahorro energético, todo lo que tiene que ver con movilidad, todo lo que tiene que ver, en definitiva, como decía, con la transformación del municipio para dar el salto que creo que nos falta a la ciudad para convertirnos, como decía, para entrar en ese núcleo de grandes ciudades europeas.